Bé, bona tarda. Donaríem per començar la comissió i per seguir la comissió, donant la benvinguda als tres compareixents que compareixen ara. Seguidament seran la senyora Carmen López de Burillo, el senyor Vicent Lorca Barreres i el senyor Gaetano Montico. Per tant, en un termini d'uns 10 minuts, una cosa així cada un, doncs podeu expressar tot el que pugueu saber per il·lustrar una mica la comissió amb tot el tema que estem parlant. No se sent, perdó. Bé, no, els deia que com els altres hi havia una tanda, tenen uns torns de paraules de 10 minuts, després els portaveus també els hi faran preguntes i per demanar més explicacions perquè vostès les facin, i després vostès tindran un altre dret a contestar el que els hi hagin dit els portaveus. Per tant, passaria la paraula a la senyora Carmen López Burillo, que és presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Bé, bona tarda. En primer lloc, gràcies per haver comptat amb el col·lectiu veterinari dins d'aquesta comissió. Llavors, en primer lloc, vull aclarir que jo parlo com a presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris, no parlo com a experta, és una mica l'opinió del col·lectiu. Tenim experts, però jo estic parlant institucionalment. I abans de començar també volia aclarir un condicionament que ens hem trobat a l'hora de debatre aquest tema. Sí? Així millor? Això, que volia explicar que un condicionament que ens hem trobat a l'estudiar aquest tema quan se'ns va demanar aquesta petició d'acudir a aquesta comissió, ens vam trobar amb una escassa presència o nula presència de veterinaris al circ. Això ja d'entrada ens va preocupar d'alguna manera. Llavors, davant de la petició o la pregunta sobre la presència o no d'animals al circ, la nostra opinió, nosaltres volem fer una diferenciació entre el que són espècies conegudes com a domèstiques o de companyia i els coneguts com a salvatges. En el cas dels animals salvatges, tindríem molt clar la prohibició, d'una banda per garantir el comerç il·legal d'animals i la captura d'espècies protegides, i d'altra banda, tot i que ja hem dit que no som experts o que jo no parlo com a experta, un dels condicionaments més importants que se tenen en compte ara a l'hora de treballar amb la salut animal és la garantia del benestar animal. Llavors, la garantia del benestar animal, una de les coses que defineix l'OIE, que és l'Organització Internacional de la Salut Animal, diu que els animals han de poder expressar el seu comportament innat, les formes innates de comportament. Llavors, sense aprofundir i sense entrar en tecnicismes, podem entendre que és molt difícil que en un entorn com el del circ es puguin garantir aquests comportaments innats. Llavors, amb aquesta banda tindríem clar que s'hauria de fer aquesta prohibició. Amb els animals, les espècies conegudes com a domèstiques, tenim la diferència de la convivència amb les persones durant molts segles. Llavors, també tenim una experiència molt bona, que ha estat el tema de la regulació del benestar animal amb els animals de producció, i llavors aquí sí que demanaríem una regulació abans que una prohibició. Almenys que es parli amb experts de salut animal i de benestar animal. Hem dit que no teníem persones al circ, però sí que tenim experts en animals exòtics, al col·lectiu, tenim experts en benestar animal i tenim experts en etologia. Llavors pensem que el que s'hauria de fer és parlar amb aquestes persones, basar-se en estudis científics, avaluables i amb rigor, i elaborar una regulació, sempre que sigui possible. I el que demanem també és que hi hagi presència de professionals veterinaris al circ, que són els que haurien de garantir el compliment d'aquesta regulació i d'aquesta aplicació del benestar animal, i que ho hauríem de garantir amb la seva presència. I bàsicament és això el resum de la nostra postura, del nostre posicionament.
Moltes gràcies. Passaria la paraula ara al senyor Vicent Llorca Barreres, que és director de la revista Circòlica. Hola, molt bona tarda a tots. Gràcies per convidar-me aquí a seure a la taula. Jo també he de dir que no sóc un expert en psicoanimals. De fet, jo sóc l'editor d'aquesta publicació, que és una publicació especialitzada en circ, que des de fa 10 anys editem a Catalunya i a la resta de l'Estat. La meva compareixença aquí, he volgut expressar-la a base d'aportar una sèrie de publicacions, una sèrie de números de la revista, en què han tractat tot el tema dels animals al circ i han estat tractat per persones que sí que han tingut un coneixement perquè han tingut una proximitat amb els animals o treballen en el circ o estan dins d'associacions. Em referiré principalment al número 39 de la revista, que titulem amb el tema de portada "El circ amenaçat", davant de l'ofensiva a Catalunya per prohibir els animals al circ. Amb aquest número, en l'editorial, que està titulada "Contra les prohibicions al circ", la comencem amb una petita anècdota on una de les compareixents aquí, Yvonne Kluski, que és domadora d'elefants, l'any 2010, ella viu a Catalunya i és un exemple de respecte i bon tracte als animals. Va fer unes declaracions a Circòlica l'any 2010 que han resultat ser profètiques. Kluski afirmava que el moviment animalista s'acabaria convertint en un problema molt seriós per al circ, que mentre els animalistes han aconseguit tenir molta força i que els polítics es tinguin por, els circaires tenen molta feina, van molt amunt i avall i no tenen temps per organitzar-se ni defensar-se dels atacs. El temps els hi ha donat la raó. 3 anys després, una iniciativa parlamentària, la que ens convoca aquí, basada en arguments de l'associació animalista Libera i presentada per 5 dels 6 partits polítics en representació al Parlament, proposa una modificació de la llei de protecció dels animals que prohibeixi el circ amb animals. Davant d'això, nosaltres diem que, en primer lloc, lamentem que una proposta d'aquesta envergadura s'hagi fet sense consultar prèviament cap dels actors principals del circ a Catalunya, com el Circ Reluy, el Circ Cric, l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, el Festival Internacional de Circ de Figueres o el Circo Americano. He tingut ocasió aquest matí de sentir les compareixences de tota aquesta gent, però clar, aquesta ofensiva és de l'any passat i això ho vam publicar nosaltres l'any passat. I alguns grups parlamentaris han admès l'error. Nosaltres ja dèiem fa un any que l'admissió de l'error d'alguns partits polítics no serveix de res si no va acompanyat d'una retirada de la proposta. En segon lloc, diem, contràriament al que diuen algunes formacions polítiques, prohibir els animals al circ no apropa a Catalunya a l'Europa, l'allunya. De fet, el president de l'Associació Europea de Circs, de la ECA, Urs Pils, que no ha vingut aquest matí, però assegura en aquestes mateixes pàgines de la revista que no coneix cap país que proveeixi els animals al circ per llei. França, país capdavanter en les arts circenses, ha optat des de fa anys per una regulació exigent que permet treballar als domadors que la compleixin. Anglaterra, on el debat es va plantejar a la Cambra dels Comuns, s'ha optat finalment per no prohibir els animals. Creiem que a Catalunya una regulació específica és la solució per mantenir l'art de la doma en la necessària garantia de protecció dels animals. Continuo dient que cal exigir que el debat que hi haurà al Parlament de Catalunya sigui plural i serveixi per conèixer el criteri d'experts independents en un tema molt complex que sempre es tracta de manera simplista i a remot de les tesis animalistes. Doncs ens congratulem de tindre la Carme avui aquí. Faig al·lusió en que l'historiador italià Rafael de Ritis ha plantejat en alguna ocasió la paradoxa que suposa que just quan els animalistes estan en millors condicions als circs, la prohibició per prohibir els circs amb animals sigui més forta que mai. Cal qüestionar algunes afirmacions del preàmbul de la proposició de llei del Parlament català,
com quan es diu que és voluntat de la societat catalana prohibir aquests espectacles. No s'ha fet cap enquesta ni estudi d'opinió que corrobori una frase tan categòrica. A Alemanya, una enquesta a peu de carrer va donar una clara victòria, 83% als partidaris dels circs amb animals. A més, cal subratllar que a Catalunya la proposta de prohibir els animals als circs no compta amb el suport popular que sí va tenir la prohibició dels toros. Aquesta revista està oberta a qualsevol manifestació circense. Durant quasi 10 anys hem explicat i defensat els nous llenguatges circenses com una manera de fer avançar aquest art i obrir-se a nous horitzons i estètiques. També hem explicat i defensat el circ amb animals de qualitat amb una aposta per mantenir una manera d'entendre el circ que no té per què canviar. La defensa de les tradicions, si aquestes es fan amb el respecte a tothom, també són un valor. Creiem, a més, que les administracions públiques, de la mateixa manera que estan obligades a impulsar la nova creació, també haurien de protegir el circ modern, que va néixer el 1768 amb un espectacle en cavalls, és a dir, amb animals, i que actualment es troba amenaçat per iniciatives com les del Parlament i per unes associacions animalistes poc dialogants i amb excessiu cel proteccionista. Els pràctics justifiquen la prohibició perquè els circs als animals estan sotmesos, els partits justifiquen la prohibició perquè els circs els animals estan sotmesos a violents mètodes d'ensinistraments basats en el castig i la privació de l'aliment i aigua. Bueno, acabaré amb unes paraules d'Ivan Kluski, que dona una imatge a les antípodes de la que tenen els partits polítics i és un exemple de l'empatia que poden tenir els éssers humans amb els animals al circ. Ella diu: jo he nascut i crescut al costat dels elefants i d'altres animals, per tant parlo en coneixement de causa. Hi ha dues coses primordials amb els animals, paciència i respecte. Primer són ells que no pas nosaltres. Viatgem respectant-los als horaris de menjar, beure i descansar. Són un membre més de la família, per exemple, i juguem a cuit i amagar, que els agrada molt. De cap i volta deixem l'elefant sol perquè ens busqui. Quan es troba, està tan content que ens embrassa amb la trompa. Junt amb aquesta editorial acompanyo tot un tractament del tema del circ als animals en què he assenyalat alguns extractes, com per exemple que els animals també són artistes, deia el crític de circ Sebastià Gaix en les seues cròniques circenses, o també el tractament extens que fa el Marcel Marrera, que a través d'un manifest impulsat pels amics del circ amb animals va aconseguir reunir en pocs dies les assignatures d'algunes de les nissagues circenses més importants de l'Estat, molt poc habituades a actuar conjuntament. I en aquest manifest diuen que els circs compleixen al peu de la lletra la legislació sobre el benestar dels animals i que hi ha en l'àmbit autonòmic, estatal i europeu. Per què justament ara es volen vetar els animals al circ? Els toros estan prohibits a Catalunya des de l'any 2010. El circ es veu ara com un pas més en les pretensions animalistes, tot i que darrere de la iniciativa no hi ha una demanda popular com la que hi havia, com la que hi va haver amb els toros, amb més de 400.000 firmes que ens demanaven la prohibició. En alguns països s'han fet enquestes, com Alemanya. La majoria de la població defensa el circ amb animals. En tot cas, no es coneixen a Catalunya processos judicials contra el circ per maltractaments. Ja que he parlat de la ensinistradora d'elefants que no pot comparèixer aquí, la Ivan Kluski, vull llegir un parell d'extractes de l'entrevista que li va fer un prestigiós periodista català especialitzat en circ, Jordi Jané, en què ella assegura que a Catalunya els circs amb animals tenen molts problemes perquè no hi ha absolutament ningú que es defensi. Les prohibicions municipals encapçalades per l'Ajuntament de Barcelona reflecteixen una total falta de criteri i atempten contra el dret a treballar dels artistes amb animals. Després el Jordi Jané li pregunta, que sap que fa uns quants anys la doctora Martin Kelly Worthington va publicar en un estudi en què sostenia que alguns animals s'hi diverteixen treballant al circ. I ella aclarís que aquesta etòloga va fer l'estudi per encàrrec de la
Royal Society for the Prevention of the Cruelty of Animals, una organització anglesa que es dedica, entre altres coses, a fer dossiers pedagògics per a escolars en què afirmen que els animals al circ pateixen dolor i estrès. El seu estudi, Killy Worthington, constatava que després de 3.000 hores d'observació científica ha arribat a la conclusió que, com passa amb alguns éssers humans, cita els atletes i els artistes de circ, a alguns animals els agrada el repte d'aprendre noves habilitats físiques. Pregunta el Jordi Jané, diu, la Repska té raó quan afirma que l'animal aprèn aquestes habilitats amb dolor i estrès? Els feu fer coses contra natura? Diu Ivonne, la gent que no sap de què va, com els animalistes, sostenen que el debut, que és la posició de l'elefant en peus, no és una posició espontània dels elefants. Ignoren que al seu hàbitat natural els elefants es posen drets per a abastar les fulles dels arbres. És una actitud genètica. El que fem al circ és potenciar-los aptituds com aquesta, però ho fem gradualment, anant pas a pas i sense forçar-los, perquè la bèstia no prengui mal. El primer any d'ensinistrament només els ensenyem a seure al tamboret per reforçar-los la musculatura abdominal. El segon any, amb la musculatura formada, ja podrà alçar les potes al davant i al darrere, i el tercer any ja es podrà posar drets sobre les potes del darrere. Després fa al·lusions a un DVD que un grup animalista va subministrar a la premsa barcelonina el passat febrer, estic parlant de l'any 2009. Acabem amb el sofriment dels circs. S'insisteix molt en imatges d'animals maltractats, elefants lligats amb cadenes i gronxant-se nerviosament. Ella diu, no negaré que hi ha circaires que maltracten els animals, com no negaré que hi ha marits que maltracten la dona, però de l'excepció no se'n pot fer la regla. Els animalistes tenen raó en algunes coses, però hi ha altres coses que les treuen de context i d'altres que simplement les ignoren. Gràcies. Bé, moltes gràcies. I passaria ara la paraula al senyor Gaetano Montico, que és president del Sindicat Autònom d'Ensinistradors d'Animals. Senyor Montico. Signor presidente, signori de la commissione, buongiorno. Yo soy el presidente del sindacato degli operatori che trabajano con los animales a livello europeo. Es un sindacato europeo e tiene basi in tutta Europa. A la mañana yo he escuchado, perdono mi español, spero che usted me entienda, delle cose che non sono de verdad. Hasta ahora solo il governo greco ha posto un divieto per il trabajo de los animales al circo. Non sta nessun circo in Grecia. La Grecia è l'unica nazione europea che non tiene circo. I circhi che van a trabajar in Grecia sono circhi italiani, alemani, spagnoli e sì, e sì, e sì. Ma empezó nei confronti della Grecia da parte del Tribunale dei diritti per i lavoratori europei di Bruxelles, per infrazione nei confronti delle norme comunitarie. Ora io voglio fare una domanda. Io sono italiano e lavoro con gli animali in tutta Europa. Se io arrivo in Catalogna con i miei animali e trovo una proibizione che non posso lavorare perché la Catalogna me dice che non puedo. Ora la pregunta è, la Catalogna, io credo che appartiene alla comunità europea. La comunità europea tiene regolamenti muy fuerti por el que es el benessere de los animales, il rispetto del viaje, il rispetto che tiene che hacer los hombres que trabaja con los animales, con un codice deontologico che per poter lavorare con gli animali tiene che rispettare. Tenemo le normative europee che dice qual è lo spazio per un elefante, per un leone, per una tigre, per un lama, e sono normative más dure, más fuerti, perché tiene rispetto per gli animali. Una commissione composta su ordine del governo britannico
ha seguido el circo por 6 meses. En la comisión estaba gente de veterinarios independientes, estaba gente de partidos independientes. La respuesta es que los animales al circo es el mejor sitio donde el animal puede vivir. ¿Por qué? Cada día tienes movimiento, cada día no está fijo en una jaula, cada día tiene uno estímulo que va a estimular el bienestar de los animales. Esto es la comisión del gobierno británico que los Países Bajos, como Holanda y otros que yo tengo aquí, la autoridad de muchos países que quieren poner el divieto, se han regresado porque va todo contra las normativas europeas. Ahora, yo domando, yo pregunto, soy francés, alemán, español, en Europa son más de 15.000 artistas que trabajan con los animales. ¿Posible que en España, en el corazón de la Europa, tenemos una isla que es prohibido el trabajo con los animales? ¿No es una discriminación nei confronti del cittadino europeo que con la norma comunitaria tiene el derecho de ir a trabajar per toda Europa, rispettando el que son le regole comunitarie de su trabajo, que no es regole que yo he fixado, ma que han reglado el tribunal de los animales que tenemos en Bruxelles, que es el respeto de los animales. La ley del 1 octubre 2005 pone la requisitoria que dice que per trabajar al interior de la Europa, cada animal tiene que haber pasaporte, tiene que haber una scheda, una fecha de salud, tiene que haber una normativa más fuerte, porque las naciones, los estados donde va a trabajar, tiene que haber una línea igual para todos. Esta línea, aquí en Cataluña, me parece que no está recibida, porque ninguno sabe que los animales tienen que haber un pasaporte. Nessuno sabe que en el pasaporte del animal tiene que haber una scheda de alimentación, una scheda veterinaria, porque el veterinario que está en Italia tiene que dar enseguida a los veterinarios que están en España cómo están los animales, cómo se pone, cuál es el problema. Ahora, muchas organizaciones animalistas, especialmente en América, que han nacido una guerra más fuerte contra Ringley, el circo más fuerte americano, que maltrataba a los animales. Bueno, al mayo del 2014, esta asociación animalista han pagado 25 millones de dólares por risarcimiento al danno subido da parte de la asociación animalista. Este problema de Cataluña es el mismo problema que yo he trovado en los países, en Belgio, que ha perdido, en Luxemburgo, que ha perdido, en Alemania, que ha puesto una ley más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho, como cittadini europei, de hacer nuestro trabajo en toda la comunidad europea. Porque si esta es una discriminación en los confrontos del circo, porque tenemos todos los animales que están al circo, hace a su trabajo. El perro hace perro de policía, de salvataje, antidroga, da slitta, da sminamento, que es por ir a donde están las bombas, da caccia. Tenemos los animales domésticos, que nosotros hablamos son selvatiche, ma el dromedario en su sitio es un animal doméstico, el elefante en su nación es un animal doméstico, le puede pedir mucho. Ahora, los caballos, es dressage, es olimpiónico, es una competición olimpiónica. ¿Por qué tiene que ser prohibido el trabajo con el caballo? Los perros hacen cursa, es cinódromo. ¿Por qué tiene que ser prohibido al circo? ¿La alta escuela con el caballo? ¿Por qué tiene que ser prohibida al circo? Esta es discriminación.
Discriminazione is egal razzismo. Il razzismo è penale. Discriminazione è penale. Se io mañana vengo a travacare qui in Catalogna, la polizia mi dice, mira, tu non puoi travacare perché lo ha detto l'alcade, l'ayuntamento, non l'ha detto una lei. Io mi paro, después voy al tribunal, puoi perdere un mese, dos, tres, quattro, cinque, al final io voy a ganar. Perché tenemos que hacer todo esto? Ponemos regolamentazione come in tutto lo Stato d'Europa. Se usted quiere 250 metros por elefante, porque tiene un sitio más grande, nosotros no tiene problema ponerlo. El problema es el ayuntamiento tiene un sitio tan grande para poner eso. Porque se me va a poner una reglamentación que después no se puede hacer, es una tontería. Me pone a ser un ladrones porque no respeto el reglamento. Tenemos reglamento de toda Europa. El más duro es el reglamento italiano, que la Europa lo ha pedido, le ha dicho, bueno, esto es el reglamento más duro, lo ponemos por toda Europa como reglamentación europea. Ahora yo quiero hacer una pregunta. No hablamos de cultura, no hablamos de circo, que es más viejo, no hablamos que los animales tienen que servir los seres humanos. Hablamos sinceramente de personas, gente que trabaja. Si yo no puedo trabajar con mi animal, no voy a ganar dinero. Es una economía que se va a vacar. El bienestar del animal, ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo mira? ¿Quién le va a dar la comida? ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en el sitio natural donde aquí tenemos en Asia. Se va a cachar orce. Todos los animales que hoy tenemos al circo y se decacha en su lugar. Tenemos cada año, el año atrás, como se dice, han matado más que 5.000 elefantes matados, contados de documento, porque cuando salen las civilizaciones quieren más sitio, más lugar para el ser humano y los animales van siempre más premidos, van siempre más compresos. La caza al león costa 5.000 euros. 5.000 euros, usted puede matar todo el que quiere, rinos, elefantes, todos los animales que usted quiere, en su hábitat escasa, va a matar. Ahora, cuando hablamos de bienestar animales, yo soy pronto, yo soy el más viejo adestrador de animales, de felinos que tenemos ahora en Europa. Tengo más que 40 felinos. Ahora mismo, yo le digo, do gratis todos mis animales, si tiene un lugar donde puede ir mejor que con a mí. Lo doy gratis. Porque yo a la mañana, si tengo hambre, no tengo dinero, me basta un café. El león, si no tiene 5 kilos de carne, el segundo día hace una guerra. 40 animales que no comen porque yo no puedo trabajar, porque han pedido, no se puede, es prohibido mi trabajo. Esta gente, estos animales. Ma ninguno ha pensato che l'animale che ha salito in sua vita conmigo me lo vuole a poner altro sito e l'animale è contento, è felice che se va lontano? Non lo creo. Io faccio una pregunta. Il signor Presidente quiere salire in gabbia conmigo con mis leones? Usted verá che los leones le vien conto e le sa así, perché non è un nemico, non è maltrattato. Se usted maltrata un perro, ¿cómo le va a...? ¡Bum! Se fue. Yo creo que la mejor demostración sea esta, que los animales están face a face, cara a cara, con la gente que va a ver. No es que escapa porque tiene miedo del ser humano. Los animales al circo son los animales de familia, de artistas, ma la escuela, los niños que van a escuela, que en su fantasía tiene Mickey Mouse, tiene Duck,
tiene el elefantino Jumbo. Toda esta fantasía la vamos a levantar, porque no tiene la posibilidad de mirar naturalmente cosas que son animales. ¿Ma por qué hablamos de todos animales? ¿Por qué? ¿Tienes animales en su casa? ¿Tiene animales por la carretera? ¿Le vamos a matar a este animal? ¿Solo porque no está al circo? Yo no creo, no creo que la Cataluña quiere poner un divieto. Yo creo que la Cataluña, la idea que tienen los animalistas de Cataluña, que yo le digo es correcto. Puede ser que han visto de circo que maltrataban los animales. Le puedo garantir que el sindicato, cuando arriba una noticia que está un animal maltratado en un circo, es más feo, más cativo que todos, porque da una imagen al circo muy fea. No está bueno. Yo creo que los animales tienen que haber una conciencia con la población. Tiene que mirarlo, tiene que comprenderlo, tiene que mirar así, que os es un animal. Porque si un animal tiene un corazón, ¿quién le dice que una vez que da, no está junto con mí, es feliz? ¿Dónde lo ponemos? Tenemos en Europa, porque se va a empezar un Estado esto divieto, tenemos en Europa más de 15.000 animales. ¿Le vamos a matar todo? ¿Dónde le ponemos? El problema de Cataluña, que yo he vivido en otros estados, es principalmente un problema de corazón, porque los animalistas piensan que los animales al circo son maltratados. ¿Ma por qué no piensa esto por los animales de la policía, que le sale a caballo y hace la guardia 8 horas? El animal del circo, 5 minutos es el trabajo a la pista, y todo el día es un señor que tiene comida y agua sin problema. Por esto yo digo, señor presidente, señores de la comisión, miramos bien ese problema, porque no es un problema de Cataluña, es el primer gradín que fa mover en toda Europa la impresión que la Cataluña quiere hacer una cosa que ninguno, sin a hoy, ha ganado. Porque no es posible, tiene que poner frontera. Tiene que poner dogana. ¿Le gusta o no le gusta? A mí no me gusta la Europa, ma soy al interior de la Europa y tengo que respetar la ley europea. La Cataluña, le gusta o no le gusta, es interior de la Europa. Tiene que respetar la ley de la unidad europea. Si mañana yo como presidente de un sindicato arriva un documento che dice non puedo trabajare los trabajadores de ese animal en Cataluña, tengo que buscar el documento, a ir a l'officina de legal, spender 17.000 euros per salir al tribunal de la comunidad europea per mi derecho, porque tengo mi derecho al trabajo. Esta es la historia que tenemos que comprender. Todo el resto es ideología, correcta, no correcta, buena, malo. Yo no soy un giudice que puede dar una expresión, ma soy el presidente de un sindicato pronto a luchar en toda Europa por la gente que trabaja 24 horas al giorno. Porque ahora yo soy aquí, ma mi mujer y mi hijo puede estar a la casa a mirar los animales, no puede salir. 24 horas al giorno la gente del circo trabaja con los animales, no puede salir todo junto, porque ninguno tiene la gana de dejar solo sus animales. Esta es la historia. Señor presidente, yo quiero, como presidente de un sindicato europeo autónomo, un diálogo, un tavolo técnico, si ponemos aquí la gente del circo, a otro lado l'idealismo dell'animalismo, le regole europee e empezamos un trabajo. Yo soy seguro que con el diálogo se puede arreglar la cosa. Por la gente que trabaja, por l'idealismo de la gente que quiere que los animales estén bien, e todo junto, ma esto sin ningún divieto. Me escucho, gracias.
Muchas gracias, señor Montigo. I passem ara a la intervenció dels grups. Començaria pel grup d'Esquerra Republicana, senyor Amorós. Sí, gràcies, senyor president. Gràcies, senyora López, senyor Llorca y señor Montico. Primero que nada, señor Montico, ¿me entiende si hablo en catalán? ¿Prefiere castellano mejor? ¿Le va bien? Voy a comprender, después se le voy a preguntar. Ningún problema. Como algunas preguntas van hacia usted, se las hago en castellano si me entiende mejor. En primer lugar, la señora Carmen López deia que li semblava que l'ús d'animals salvatges havia de prohibir-se. Per tant, aniria una mica en la línia del que proposa aquesta proposició de llei. En aquest tros jo no hi era quan vostè ho estava dient, m'han fet arribar. Per tant, m'agradaria si ho pogués confirmar o no. I en tot cas, en aquest cas, quines condicions de regulació posaria pels domèstics, a on ficaria la línia? Perquè és cert, com s'ha dit, que el domèstic o salvatge és un concepte cultural. També alguns animals són considerats salvatges en la nostra cultura i són domèstics en d'altres, no? En tot cas, on estaria la línia? Perquè, clar, aquí del que es tracta és de parlar del benestar animal i de la protecció del benestar animal, i per tant és evident que algunes modificacions de conducta són més brusques, són més fortes. La diferència entre la vida en llibertat i la vida en captivitat en un circ és més forta en algunes espècies, però en algun lloc s'hauria de ficar la línia, per tant li demanaria que abundés en aquesta qüestió. L'altra cosa que he sentit de la seva intervenció, en el tros que jo he sentit, i també li demano disculpes per arribar tard, però en tot cas li demano un aclariment, és que ha dit que constatava la nula presència de personal veterinari en els circs. Sí? L'escassa o nula presència de veterinaris en circs. Crec que aquesta, venint del Col·legi de Veterinaris, és una opinió interessant, perquè aquest matí hem sentit diverses opinions bastant diferents d'aquesta. Per tant, que vostè ens digui escassa o nula presència de veterinaris en circs és un element important. En tot cas, en el cas que es pogués parlar d'una possible regulació, segur que seria un element a tenir en compte. El senyor Llorca ha fet algunes consideracions altra vegada, que ja hem sentit diversos cops avui, sobre la suposada pressió de lobbies i la no llibertat dels càrrecs electes en l'hora de les preses de decisions. Miri, jo estic convençut de la independència de criteri de tots els meus companys d'aquesta comissió, no la defensaré més perquè no em sembla que ho hagi de fer aquí. Sí que em sembla que avui estem per escoltar arguments i per defensar-nos amb arguments i no amb desqualificacions d'altres. En tot cas, em sembla que és interessant. Des del meu punt de vista, crec que si centenars o gairebé algun miler, fins i tot, de regidors de municipis, perquè més d'un centenar de municipis han decidit prohibir els circs amb animals en els seus municipis, per algun motiu ho faran, aquests centenars de regidors. I per tant, no crec que puguem, en tot cas, menys tenir l'opinió d'aquests centenars de representants del poble que defensen opinions i que després el poble els vota o no els vota, en funció de les seves opinions, i això a nivell de Catalunya també és així, però a nivell municipal és amb molta més proximitat i molt més directe. Per tant, jo en tot cas sí que vull defensar, i atès que s'ha fet ja quatre vegades avui aquestes consideracions, vull defensar la independència de criteri de la gent que està escollida per representar el poble i que fan de polítics, no són polítics, fan de polítics una temporada de la seva vida mentre són votats i després deixen de ser-ho quan deixen de ser votats. Per tant, només defensar aquesta qüestió. I pel que fa a la proposició que aquí estem defensant, una qüestió que no sé si s'ha dit avui, però es vol recordar-ho. Els cinc grups que vàrem signar la proposició de llei ho vam fer perquè abans de les eleccions se'ns va demanar posicionament sobre aquesta matèria i vàrem adquirir lliurement un compromís electoral públic abans de les eleccions. Per tant, allò que hem dit abans de les eleccions, després de les eleccions ho fem, amb un compromís públic, no un compromís que féssim d'amagat un dia tancats a un lloc, no, no, amb càmeres i, en fi, en tot cas, després algú pot evolucionar la seva opinió i explicar per què l'evoluciona o el que sigui, però vull dir que aquí tot ha estat fet amb molta claredat, amb molta claredat. Hi ha algunes qüestions, algunes cites que ha fet, senyor Llorca, respecte a que amb els animals, que citava vostè el senyor Kluski, que parlava d'algunes conductes d'animals que, segons vostè, expressaven un gran benestar, que, bueno, jo crec que hauríem de fer una consideració de si que un animal manifesti conductes assimilables a les persones, per exemple, jugar, fet i amagar,
forma part de la conducta natural dels animals o no? Li pregunto a vostè, li pregunto a la veterinària i li preguntarem quan vinguin etòlegs en aquesta comissió també. Però el fet que als humans ens sembli que una determinada conducta expressa benestar animal no vol dir que sigui una conducta natural. No vol dir que sigui una conducta pròpia de l'espècie. Que un animal es posi dempeus sobre les dues potes del darrere i ens faci una abraçada, des d'una perspectiva estrictament antropocèntrica, ens pot semblar molt bonic, però no té res a veure amb la conducta natural dels animals. Bé, m'he menjat el temps i li queria fer dues preguntes al senyor, si me permite el presidente, al senyor Cayetano Montico. Usted es presidente de un sindicato, este sindicato dice usted que tiene un código deontológico. Me gustaría saber qué dice este código deontológico sobre, primero, si nos lo puede facilitar. Yo tuve oportunidad de ver una versión de este código, a lo mejor es antigua, no sé, si nos da el más actualizado, pues se lo agradeceremos, pero en la versión que yo leí se hablaba de látigos y de varillas, y del uso de látigos y de varillas. Entonces, no sé cómo se llama en italiano, la crusca, vale, pues sí, si traducen, trusca e baqueta, ¿no? Vale, pues... En esta versión no está, de acuerdo. Sin embargo, yo he leído una versión que sí estaba, si usted dice que en la última no está, perfecto, pero usted no me negará que existe la trusca y la baqueta en el circo. Y no me negará, pregunto. La pregunta es, usted es ensinistrador, yo le hago una pregunta. Oiga, en los circos donde se muestran conductas que los animales no siempre reproducen en libertad, ¿cómo consiguen que estos animales hagan conductas que no son las que hacen en libertad o en la misma frecuencia o en el mismo momento o en la misma intensidad? ¿Cómo lo consiguen? ¿Solo con estímulos positivos? ¿Solo? ¿O qué hacen ahí la clusca y la baqueta? Pregunto, yo se lo pregunto. Muchas gracias, señor Amorós, muchas gracias. Después contestarán, después contestarán ustedes. Gracias, señor Amorós, paso la palabra al señor Jordi Terrades en nom del Grupo Socialista. Gràcies, president. Abans de continuar, una precisió. Abans de les eleccions, el PSC no va subscriure cap compromís. Sí que va subscriure el projecte de llei. Entre altres coses, però que no se'ns va convidar a subscriure cap compromís, doncs difícilment el podíem subscriure. Però dit això, que només era una precisió per... No, el meu grup no ho va signar-ho. La proposició de llei sí, però l'altre no. En tot cas, algunes precisions respecte a alguns dels comentaris que ens ha fet la senyora Carme López per aclarir, per tenir informació. Ja saben que jo aquí no vinc a fer cap debat, ja el faré on s'hagi de fer. Estem aquí per escoltar, per prendre apunts, per documentar-nos més. Vostè ens parlava d'espècies domèstiques i espècies salvatges i deia que la posició del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya respecte a les espècies salvatges era clara, bàsicament entès per dues raons: per evitar el comerç il·legal d'espècies i també per una qüestió derivada de la protecció d'espècies protegides. És cert que hi ha apreciacions culturals respecte al que pot ser animals domèstics o animals salvatges. Quina consideració tindrien vostès, si és que tenen posició, si és que ho han debatut, respecte a aquesta apreciació cultural que tenim sobre el que són animals salvatges, però que han nascut en captivitat? Avui aquest matí ens explicaven que bàsicament, pràcticament els circs que treballen a Europa, els animals que culturalment podem entendre que són espècies salvatges han nascut en els propis circs o han nascut en captivitat. Per tant, si aquest tema vostès tenen posició o no tenen posició i què ens podria dir al respecte. I un altre tema que ha sortit en les intervencions, amb les aportacions que hi ha hagut aquest matí, s'ha parlat molt del transport dels animals quan es va d'una ciutat a l'altra i s'ha estat parlant de l'estrès dels animals associat al que serien les polítiques de benestar animal. La pregunta és molt concreta. Vostès això ho tenen analitzat, ho tenen estudiat? Es produeix estrès
en qualsevol tipus d'animal, siguin espècies que culturalment les associem a espècies salvatges o a espècies domèstiques. Pel que fa a les consideracions dels animals associats a espècies domèstiques, vostès es decantaven per la regulació. I la pregunta també és com creuen que s'hauria de produir aquesta regulació. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Terrada. Passa la paraula al senyor Rafael Luna, en nom del grup popular, del Partit Popular. Moltes gràcies. En primer lloc, vull disculpar-me que aquest dematí no he pogut estar aquí perquè estava presidint la Comissió d'Empresa i Ocupació i a vegades posar els dos llocs no es pot estar. No? Jo penso que és de tots coneguts l'opinió que té el grup parlamentari popular referent als animals, als circs, però jo vull també fer algunes puntualitzacions de lo que avui s'ha comentat. En primer lloc, jo crec que estic completament d'acord amb la senyora Carmen López, que diu que realment que el que ha d'existir és un control. Amb això estem tots d'acord. A ningú pues, pot oblidar-se o pot... Perdó, lo voy a hacer en castellano para que usted lo entienda. A ninguno se le puede escapar de que ha habido hechos concretos, quizás aislados, de que en algún circo no ha habido pues, el trato adecuado a los animales, incluso el abandono de los mismos. Pero aquí la ley tiene que ser impecable para aquellas personas o aquellos colectivos o aquellas empresas que realmente pues, no sigan lo que es los parámetros de la custodia y del bienestar de los animales. Por lo tanto, nosotros en eso no nos importa que haya ninguna legislación. Tuvimos en la que es la Ley de Cataluña en protección de los animales y tuvimos un problema. En definición, realmente, si avanzábamos más en una ley en Cataluña, en otras clases de animales que hoy conviven con el hombre, como son los animales exóticos. Yo creo que hay tres tipos de animales, aquellos que son domésticos, aquellos que son de compañía y aquellos que pueden ser exóticos, que vienen detrás y forman parte hoy de muchos hogares. Por lo tanto, nosotros ahí estamos completamente de acuerdo y no tenemos ninguna clase de dudas. Nosotros, la única cuestión que nos sorprende es que nosotros tenemos el concepto de que el circo, aparte de ser un atractivo, es una cultura. Yo pongo un ejemplo, que es el mismo ejemplo que puse el día de la exposición de nuestra enmienda a la totalidad. Mi padre cumplió el año pasado 91 años y no supe qué hacer con él. Y al final pienso que el mejor regalo que le podía hacer es llevarle al circo, como él me llevó muchas veces a mí. Mi padre fue al circo, disfrutó como los buenos años en que yo era mucho más joven de lo que soy y mi padre al salir encontró faltar algo, encontró faltar los animales. Mi padre, como muchos, coincidimos que hay tres pilares básicos en una actuación del circo, que es el trapecio, que son los payasos y que son los animales. Y si falta algo de eso, pues nos quedamos de alguna manera cojos en el sentido de lo que es espectáculo más amplio. Pero como no me quiero ir de guión, y esto no es una exposición y el debate que tendremos que hacer seguidamente, a mí lo que me llama, de verdad, la atención es, y eso es una pregunta ya que enlazo a la señora Carmen López para que me conteste, a mí lo que me sorprende mucho que haya unos grupos parlamentarios que se hayan puesto de acuerdo, yo no sé si de acuerdo, porque ahora hemos visto de que alguno ha dicho que no era lo que se había dicho que era, pero si realmente existe esa delicadeza o sensibilidad animalista por el tema del circo, yo le pediría a usted, señora Carmen López, ¿qué opinión le merece a usted los animales en el zoo? ¿Qué opinión le merece? Si están estresados, si no están estresados, si realmente, pues bueno, ¿qué opinión? ¿Los zoos hay que quitarlos? Yo le preguntaría a usted, ¿qué hacemos? Y antes lo estaba diciendo el señor Gaetano Montico, ¿qué hacemos con las competiciones de saltos de altura de caballos? Por ejemplo, ¿las quitamos también? ¿Se estresan los animales en aquel momento? ¿O en los momentos de entrenamiento, en los momentos en que saltan? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el concurso de perros? En casa nosotros somos entusiastas de los animales. Y hace un mes murió nuestra mascota, a lo cual pues, nos ha dolido mucho porque ha estado 15 años con nosotros. Y era parte de la familia y la alegría de todos nosotros. ¿Qué sucede? Que los animales o los perros que estén en casa
también están estresados, también habrá que prohibirlos. ¿O qué pasa? Vamos a Cataluña, ¿prohibiremos lo que son la Guardia Urbana montada a caballo de Barcelona o de Reus? ¿También lo prohibiremos? Son preguntas que le estoy haciendo porque usted, con mejores conceptos de si estos animales, pues se tiene que ir también a ese camino y precisamente quizás se han quedado cortos los grupos proponentes en solamente los animales de circo cuando estoy exponiendo muchos más animales. Por ejemplo, los animales que se dedican al rescate de personas en catástrofe, por ejemplo, los animales que se dedican al tema de detección de estupefacientes, de tráfico de drogas. Claro, es que aquí haremos un mundo en el cual no podremos ni gozar ni disfrutar de aquellos animales que tanto nos han hecho vivir y nos han hecho estar bien. Yo, perdone, pero no les haré a ustedes ninguna pregunta porque coincido, algún matiz quizás, y quiero acabar una cosa. Me sorprende muchísimo que aquellos que quieren mantener postulados de continuar estando en Europa en procesos que todos conocemos y algún dirá, es que esto no viene aquí, esto viene cada día, por lo tanto yo lo puedo aplicar aquí. La independencia es estar en Europa, si es estar en Europa y en Cataluña somos tan europeístas, ¿por qué no cumplimos las normativas que nos marca Europa? Gràcies, senyor Luna. Passo la paraula a la representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, senyora Hortènsia Grau. También hablaré en castellano, que creo que me entiende mejor el señor Gaetano. Primero, disculparme que no he podido estar en la intervención de la señora Carmen López, pero bueno, los compañeros me han puesto un poquito al día. Y bueno, reiterar lo que también, no sé si ustedes han podido asistir esta mañana al debate que, pero bueno, lo que he dicho esta mañana, ¿no? Que estaba... que estábamos aquí en un proceso que quizás se tenía que haber hecho antes, pero que ahora tenemos la oportunidad de poder escuchar todos los puntos de vista y tener toda la información antes de tomar una decisión. En este sentido, yo sí que pediría tanto a los representantes más del sector del circo como a los representantes del sector animalista en que nos hagan llegar la documentación que consideren oportuna, que la mesa... la pueden enviar a la mesa y que nos la hará llegar, pero sobre todo nos interesa, bueno, a mi grupo y a mí personalmente mucho, las normativas, si hay las prohibiciones o no, en qué países, porque parece que hay divergencia de opiniones en lo que dicen unos y los otros, y entonces para tener un criterio objetivo. Esto en primer lugar. Respecto a, me interesa mucho el de la diferenciación que hacía la doctora Carmen López sobre animales salvajes. De hecho, la ley y animales domésticos, de hecho, en nuestra ley, que es una ley pionera, que también se lo comento también al señor Gaetano, porque aquí en Cataluña, por unas cuestiones de derecho civil, sí que tenemos una legislación que yo creo que es pionera y además va en la línea del espíritu que recogen las diferentes directivas de la Unión Europea sobre bienestar animal. En la ley, en nuestro artículo 3, ya define lo que es animal doméstico, animal de compañía, fauna salvaje autóctona y fauna salvaje no autóctona. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que diferenciar porque hay unas necesidades y hay unos problemas con lo que es fauna salvaje y fauna salvaje no autóctona, porque tiene unas necesidades que difícilmente y unos comporta, bueno, está sacada, extraída de su hábitat, o sea, de entrada ya está fuera de su ecosistema natural. Por tanto, aquí sí que me gustaría que, por lo que me han dicho, usted lo ha diferenciado en el sentido de basándose más en el tema de comercio ilegal, que también me parece bien que se defienda, y de protección de especies. Pero yo creo que además hay cuestiones también etológicas de fondo, y es que cualquier animal, pero igual que un animal que es de aquí se le saca de su entorno, pues hay unas consecuencias para este animal. En este sentido también me gustaría... al señor Gaetano Montico, usted habla de legislación a nivel europeo, pero a mí lo que me gustaría saber es que lo que yo conozco de legislación, aparte de la de bienestar animal, que se ha aplicado en la política agraria comunitaria, en lo que son animales de granja para consumo,
Hay también desde el 2004, había la Organización Mundial de Salud Animal dictó, hay como un protocolo que hablaba de las 5 libertades, ¿no?, que se habían de garantizar, referidas a tener el espacio adecuado, tener la alimentación adecuada, conducta, etcétera. Si usted puede afirmar que todas estas se cumplen en el caso de animales en el circo, porque yo veo, creo que es difícil que alguna de estas libertades se pueda cumplir. Bueno, yo diría que es imposible por las condiciones mismas que comporta la actividad del circo, porque está en ciudades, por los desplazamientos, por los espacios, por los entornos, etcétera. También me gustaría que usted ha hablado de una directiva europea concreta que regula las condiciones de bienestar animal en circos. Esta me gustaría que nos la comentara y también que si nos la hagan llegar para que la podamos consultar. Creo que, con todo el respeto al señor Montico, creo que para defender su posición no puede compararla con la de caza o la situación que están padeciendo los animales en África, por ejemplo, porque nosotros, y yo creo que la mayoría de grupos aquí, igual que estamos en este tema, también estamos luchando contra el tráfico de animales salvajes o contra las formas de caza, y no solo contra los sistemas de caza, y luchando para que se cataloguen las especies en peligro de extinción, para que haya controles, y aquí en Cataluña también, no solo con animales salvajes. Hemos tenido aquí un debate hace poco con el tema de unos pájaros, con los fringílids. O sea que creo que hay que diferenciar, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay que luchar por un tema de conservación de la biodiversidad y por un tema que va más allá. Por tanto, creo que son debates que separaría, porque ya sabemos que hay un tráfico de marfil, que hay un tráfico de gorilas, y de hecho hay entidades que están luchando, y también esta también es nuestra lucha, pero creo que son temas diferentes y yo no los pondría en el mismo saco. Y por último, comentaba el señor Vicenyorca da Circolica, de ellas que no hayan que estas fiables, que da lo que... perquè en el preàmbul, no, de la proposició de llei, nosaltres diem que és una demanda, o la llei diu que és una demanda, i permetràs que et parli de tu, tu deies que no hi ha ni enquestes fiables ni s'ha realitzat cap diguéssim, enquesta a la població per saber, i que per tant això no compta amb el suport popular. Bueno, vosaltres creieu que aquesta, així com els toros, no, les curses de brous, si comptaven amb el recolzament popular, en aquest cas no. Llavors, jo, i que és més per la... O sigui, aquí hem arribat perquè hi ha un sector animalista que ha fet molt de lobby, no? Llavors, jo el que et demanaria és que vosaltres, en aquest cas, creieu que caldria fer aquest debat amb tota la població. Vull dir, fa poc que tenim una llei de consultes que, desgraciadament, el Tribunal Constitucional ens la té impugnades, que és una llei per fer la consulta, però també altres consultes. Creus que un tema d'aquestes característiques podria ser consultat o es podria posar a consulta de la població, de la societat, perquè opinés i perquè s'obrís un debat? I ja està. Gràcies. Gràcies, president. M'he passat del temps. Moltes gràcies, senyora Grau. Passo la paraula a la senyora Carmen de Rivera en nom del grup de Ciutadans. Sí, gràcies, presidente. En primer lugar, agradecer las tres comparecencias tanto de la señora López como el señor Yorca como el señor Montico. Agradecer además la documentación que nos ha hecho llegar amablemente el señor Montico con anterioridad a la comparecencia. Y antes que nada, para que no se me olvide y luego no ser reprendida por ello, les voy a hacer las preguntas que yo tengo. En primer lugar, para la señora López. Señora López, como veterinaria, usted, supongo, no sé si ha comparecido como presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Cataluña. Entonces, usted, y le ha hecho la pregunta al señor Amorós, pero a mí también me ha interesado cuando ha dicho que usted ha encontrado a faltar, no sé exactamente lo que ha dicho al respecto de que le parecía que había una escasa o nula presencia de animales, de veterinarios en el circo con animales. Quisiera saber en qué se basa esta afirmación,
puesto que esta mañana, yo no sé si estaba usted presente, pero aquí han comparecido circos, han comparecido representantes de circos que parecían decir lo contrario, sino que tienen incluso veterinarios en plantilla. Segundo lugar, como veterinaria también, yo le querría hacer una pregunta, si considera usted que los los correbous, que también son animales, que también participan en espectáculos, si tienen la obligación, los espectáculos de los correbous, yo ahora en este momento no lo sé, quizás usted lo pueda aclarar, de tener un veterinario, todos aquellos empresarios de correbous, tener un control veterinario, si efectivamente lo hay, y qué opina, como naturalmente desde el punto de vista institucional que usted ostenta y que por esto comparece, no le estoy pidiendo una opinión personal, ¿qué opina al respecto el Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña respecto al espectáculo de los correbous y si esto desde el punto de vista veterinario implica sufrimiento o no implica sufrimiento del animal con y la incidencia en el estrés animal que pueden tener los correbous? Luego de decirle también que supongo que debe usted tener también conocimiento de, y sobre todo como veterinaria, si también tiene el mismo conocimiento de la presencia veterinaria de toda la serie de industrias, de empresas de alimentación que hay, en este caso como el ámbito de del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña, en Cataluña. Cumplimiento de normativa, sufrimiento animal, que se dan en las distintas granjas, por ejemplo, de animales de Cataluña. Gracias. Moltes gràcies, senyora Rivera. I passo la paraula al senyor Josep Rull, en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Als compareixents també agrair-los les seves aportacions. Yo quisiera empezar con una afirmación. Estamos elaborando esta ley porque tenemos la competencia para poderlo hacer. La competencia dentro del Estatuto de Cataluña, dentro de la Constitución española y dentro de los tratados de la Unión. Por tanto, digamos, la posibilidad de que haya excepciones en determinados ámbitos en el conjunto europeo no tiene ninguna dificultad desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista operativo. Usted se refería a una sensación de discriminación, pero esto ocurre no en esta materia, sino en otras. Por ejemplo, nosotros legislamos al amparo de la Ley de Protección de los Animales, legislamos para prohibir las corridas de toros aquí en Cataluña. Y somos la única comunidad autónoma, junto con Canarias, en la cual no se pueden hacer las corridas de toros. Tanto para algunos profesionales vinculados a la tauromaquia, esto tiene la percepción de ser una actitud discriminatoria, quizás sí, pero nosotros lo hacemos porque tenemos la capacidad de hacerlo. O incluso en su momento legislamos que no solo prohibíamos las corridas de toros con muerte del animal, con herida del animal, sino cualquier actividad, digamos, vinculada a la tauromaquia, diferente a los correbous. Es una opción que tomamos legítimamente desde este Parlamento. Por tanto, quería hacer esta referencia. La idea esta de discriminación para nosotros no es el elemento relevante desde esta perspectiva. Yo insisto en la misma pregunta que le formulaba el diputado Esquerra Republicana Oriol Amorós, en el sentido de ver, digamos, su tarea como ensinistrador, como domador, en qué términos se plantea, cómo ha ido evolucionando, qué mejoras han ido incorporando, porque la sociedad también ha cambiado y las leyes han cambiado y las exigencias de la gente también han cambiado. Por tanto, ver cómo su actividad ha ido encontrando, digamos, pautas diferentes, elementos diferentes.
hem tingut una discussió sobre què en teníem per circ, i el senyor Luna deia, jo no entenc el circ sense pallassos, sense trapecistes, sense animals, i em sembla que no ens correspon de fer-ho en aquesta comissió d'agricultura, sinó correspondrà a la comissió de cultura, i especialment al món del circ, però afortunadament doncs, tenim moltes expressions extraordinàries al món del circ, que no tenen la participació ni el concurs dels animals. Aquest dematí he tingut la compareixença de Tortell Poltrona, jo he tingut la possibilitat d'anar-hi, no amb el meu pare, sinó amb el meu fill, que té 5 anys, un espectacle de circ sense animals, i va ser extraordinari, no vam tenir la percepció que hi hagués en res que poguéssim trobar a faltar. Darrera reflexió sobre la intervenció de la senyora Carme López. En el sentido, y lo hago en castellano para que usted también tenga la facilidad de entenderlo, hay dudas racionales, existen estas dudas. Y esto es lo que nos lleva a estudiar esta materia de cómo podemos mejorar el trato de los animales en los circos. Y hay la opción de optar por la prohibición, por la regulación, prohibir algunas materias y otras regularlas. Y esto es lo que estamos intentando hoy, pero lo hacemos porque hay la constatación que aún hay un camino largo para poder mejorar y para poder hacer mejor las cosas desde un punto de vista del bienestar animal. Pero existen dudas racionales sobre si el circo, en relación a los animales salvajes especialmente, pues es un entorno, digamos, que posibilita este bienestar animal. Nosotros lo que queremos dejar muy muy claro es que nunca hemos planteado que haya una voluntad clara, premeditada, de maltratar a los animales. No lo hemos afrontado. Ustedes dicen, hay buenos profesionales y malos profesionales. Esto es así, como en todas las materias del mundo, ¿eh? Pero otra cosa es si estructuralmente, y es la intervención que hacía la señora Carme López, es más fácil garantizar el bienestar animal en un entorno que en otro. Y parece que hay dudas racionales, aportaciones de diversos sectores de la ciencia y, digamos, del mundo veterinario, incluso del mundo del circo, que apunta que es más difícil. Y esto es lo que estamos intentando gestionar en esta comisión. Això és el que volia plantejar, senyor president, i per tant acabem aquesta intervenció tornant-los agrair les seves compareixences. El senyor Llorca ens ha fet tot el repàs, crec que són diguem-ne, exemples, que tenen un punt de vista, diguem-ne, de tangibles i d'intangibles. I també estem parlant d'emocions i també estem parlant de sentiments en relació a aquest tema, i vostè els ha posat molt de manifest amb totes les seves aportacions. Moltes gràcies, doncs, senyor president, senyores i senyors diputats. Bé, moltes gràcies, senyor Rull. Per tant, tornaríem la paraula als compareixents. Els donaré pel mateix ordre que han parlat, i així poden anar responent a les qüestions que s'han formulat. Per tant, passaria la paraula a la senyora Carme López Burillo. Bé, començo. Aniré responent. Jo crec que les preguntes han anat totes amb la mateixa línia. Intentaré, bueno, passar en castellano para seguir un poco la diferencia que habéis tenido el resto de personas. Iré contestando un poco a las preguntas, y si me dejo alguna cosa, porque creo que tenía muchas, me lo recordáis. En primer lugar, se ha preguntado sobre el tema de la diferenciación entre un animal salvaje o doméstico. ¿Dónde estaría? En principio, empezaremos por lo más fácil, animales domésticos. Tenemos muy claro, por ejemplo, el tema de los caballos, el tema de los perros, son animales domésticos o de compañía. Animales salvajes, entendemos, por ejemplo, un león o un tigre, entendemos, el colectivo nuestro lo tiene bastante claro. ¿Habría que matizar a lo mejor en alguna especie el tema de los elefantes? Quizás sí, pero también he comentado desde el primer momento que yo estoy aquí expresando una opinión institucional. No soy una experta en el tema, pero tenemos compañeros que son expertos en animales exóticos, en animales salvajes, y son ellos los que deberían dilucidar esta cuestión. Pero lo que sí que hay cuestiones claras en el tema este de los animales domésticos y de compañía en especies como caballos o perros que suelen estar en el circo. Se ha comentado también una pregunta sobre los animales exóticos. Los animales exóticos es cierto que representan otro colectivo que está cada vez más presente en nuestros hogares, pero aquí sí que hay una diferenciación. Los animales exóticos están atendidos
por veterinarios en clínicas de animales exóticos. Entonces, hay un control veterinario. Que también enlazo con la pregunta que salía que ha salido varias veces sobre el tema de la presencia de veterinarios en el circo. Nosotros, como colectivo, como Consell de Colegios Veterinarios de Cataluña, tenemos una escasa presencia de veterinarios colegiados en nuestro colegio. ¿Por qué es importante que estén colegiados? Porque el colegio tiene una cosa que es el código deontológico. El código deontológico nos obliga a trabajar con unas normas de buen comportamiento. Y además, este código deontológico, al que todos nos sometemos voluntariamente cuando aceptamos nuestra colegiación de alguna manera, nos permite que cuando cometemos una infracción, son nuestros propios compañeros en nuestro estamento colegial, es una comisión deontológica quien nos juzga, independientemente que la justicia ordinaria nos pueda juzgar por cualquier comisión de delito. Pero además existe el tema de la deontología profesional que garantiza, a nuestro entender, mucho más el comportamiento y la efectividad del trabajo de los veterinarios. Entonces, desconozco si hay veterinarios fuera de esta vía o veterinarios extranjeros que no estén inscritos. Para nosotros es importante que sean veterinarios colegiados porque tenemos la EINA, esta herramienta que es el código deontológico, que nos permite garantizar su buena actuación. Y después también nos referíamos al tema de control oficial. También se nos ha preguntado sobre, bueno, creo que ha habido preguntas sobre si había veterinarios en las explotaciones. Sí, en todas, sin ninguna duda. Todas las explotaciones ganaderas tienen veterinarios que son conocidos por la administración, que se someten a controles periódicos, que son conocidos, que se forman tanto por la administración como por el estamento veterinario. Nos preocupamos de la formación de estas personas, que conozcan las normativas, los cambios, el tema del trabajo del bienestar animal que se ha implantado sobre todo en porcino y en avicultura. Se ha hecho un trabajo muy importante desde el propio sector, desde el colectivo veterinario, desde la administración, y la experiencia ha sido muy positiva. Incluso desde las propias explotaciones que de entrada se recibía con una cierta reticencia, la experiencia ha sido muy positiva. Entonces, la diferencia a lo mejor está ahí, en la presencia de profesionales con garantías, de alguna manera, con garantías y evaluables, con formación, con control oficial. Es un poco todo esto. ¿Qué más? El tema de los animales nacidos en cautividad. Evidentemente, cuando un animal está nacido en cautividad, ahí está, no podemos obviarlo, ya está sacado de su entorno. Pero esto es una barrera muy peligrosa, porque a veces también se cae en un círculo vicioso. Ahora me remitiré a un hecho que ha salido en prensa la semana pasada, creo que fue, no sé si lo conocen, unos cachorros de león que había en Terra Mítica, que han estado decomisados porque ha sido realmente difícil. El SEPRO no los ha decomisado porque ha sido imposible determinar su legalidad o alegalidad. Bueno, evidentemente, si habían nacido en España, habían nacido en cautividad, porque no hay leones, todos lo sabemos, y si habían venido de fuera, pues no se ha sabido. Entonces, nos preocupa mucho estas lagunas y estas dificultades que se encuentran cuando vas a buscar la documentación de estos animales. Es un exceso de prevención para garantizar la protección de la naturaleza, quizás, pero pensamos que vale la pena porque es un mundo muy escabroso. Es un mundo muy escabroso. Hay cuestiones muy diferentes. Los animales, vuelvo otra vez a la referencia de domésticos, en el Neolítico eran pastores de ovejas y cabras. No sé cuántos años hay, ya me perdonarán. Hay una impronta muy antigua. Estos otros animales, pues no sé, yo no sé qué hacían en el Neolítico con los leones, pero creo que a la famosa Lucy se la comió un tigre. Y bueno, creo que hay una diferencia.
Y es esta impronta que hay muchos años de diferencia. Entonces, bueno, la cría de cautividad es un tema muy fácil de manipular, quizás, o que tiene muy poca... La realidad, aunque se podría garantizar documentalmente, la realidad nos lleva a que es muy escabroso y que hay mucha problemática. Entonces, por eso tenemos tan claro que las especies salvajes, determinando bien lo que son salvajes, tienen que tener una cuestión especial. Y sobre la regulación, pues bueno, un poquito lo mismo. El bienestar animal, me han preguntado, a ver, ¿cómo se tendría que hacer la regulación? La verdad es que, señores, yo no lo sé. Les he dicho que hay expertos en bienestar animal, hay expertos en animales salvajes y hay expertos en etología, en comportamiento animal. Creo que deben ser ellos quienes digan cuál es la regulación. Y sobre todo nuestra preocupación es que las decisiones se tomen en base a conocimientos y a estudios científicos. Hay que la percepción humana es mala en los dos sentidos. Hay que basarse en cosas evaluables. Lo mismo que se ha hecho en el bienestar animal de ganadería, de animales de producción. Quizá requiera tiempo, quizá requiera dotación económica, pero hay que hacer las cosas con rigor, porque la visión antropomórfica no es buena, porque no podemos ponernos en el lugar de un animal, tanto de un lado como de otro. Entonces, yo creo que al final los expertos, la gente que trabaja con rigor científico, son los que nos tienen que ayudar. Y por último, el tema de los correbous, que se me ha preguntado de entrada decir que en los correbous hay regulación, que es lo que estamos pidiendo también para el circo. En regulación todas las explotaciones tienen veterinario, también las ganaderías, por supuesto, porque son explotaciones, y en los espectáculos taurinos están presentes los veterinarios, siempre. Entonces, esto nos da tranquilidad. En las empresas de alimentación también, en todas las ganaderías, en todas las empresas, en todas las fábricas de piensos, en toda la comercialización. La verdad es que tenemos una seguridad alimentaria de lujo, vamos, en toda la Unión Europea. ¿Eso quiere decir que no pueda salir un problema puntual en un momento determinado? Puede pasar, por supuesto, pero tenemos una administración muy, muy preparada, un sector muy preparado, y tenemos una cosa estupenda que es la trazabilidad, es el concepto de la granja a la mesa, que nos permite, cuando pasa algo, llegar donde está pasando el problema y corregirlo. Eso es muy importante. Y no sé si me dejo algo, la verdad. Sí que quería comentar, creo que una de las personas, la señora Hortensia, ha citado la OIE, la Organización para la Sanidad Animal. Sí que quería aprovechar para leer la definición de bienestar animal que hacen ellos. Entonces, ellos dicen que un animal está en condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Yo creo que esto es muy importante y es un poco nuestra guía, tiene que ser nuestra guía. Y creo que no me dejo nada más. Si alguien cree que no le he contestado, puedo aclarar más. Gracias. Bé, moltes gràcies. I passo la paraula al senyor Vicent Llorca. Sí, jo aclarir que en cap moment he utilitzat el terme lobbies, però sí que tenia entès que l'organització impulsora d'aquesta llei, que havia parlat amb els diferents grups parlamentaris, havia estat l'organització Libera, i que en el seu moment no va consultar a una part important per dur a terminar aquesta proposta, que és el sector del CIR. Simplement constatava això. De fet, ara el sector del CIR s'ha donat compte que, el sector del CIR, és més, vosaltres, els partits polítics i l'organització impulsora de la llei Libera, s'ha donat compte d'aquesta errada i ens ha convidat, estem avui aquí per parlar-hi, i és més, fa ja 3 setmanes que a través de l'associació Libera es va posar en contacte amb els diferents compareixents aquí per mantenir una reunió, per obrir un diàleg amb el sector del circ,
i aquest diàleg és per, bueno, per aportar els diferents punts de vista en tot el que és, en tot el que és el benefici, no? dels animals, a la millora dels animals al circ. O sigui, ara sí que n'hi ha aquest diàleg, per aquest motiu jo personalment es demanaria, o crec que s'hauria d'aturar aquesta prohibició, no? Per donar el peu a aquest diàleg que afavoriria sense prohibicions la regulació i el benestar dels animals al circ. També en aquesta línia discrepar per el que es deia de la societat catalana, o sigui, diem, quan es proposa la llei i es diu societat catalana, dic el mateix, o sigui, és una part parcial de la societat catalana, no és la societat catalana, no calen enquestes, o sigui, està vist que si no s'ha consultat a la gent del sector del circ, doncs molt menys a la població, no caldria, simplement jo crec que a lo millor amb aquesta petita reunió que s'ha iniciat, no, es podria continuar aquest camí per arribar a una regulació o llegar a fer-vos a vosaltres una proposta conjunta de com solucionar aquest problema, perquè a mi el que més realment em preocupa és que aquesta llei vagi exclusivament dirigida al món del circ, no? O sigui, el món del circ és molt ampli, n'hi ha que treballa amb animals, n'hi ha qui no treballa amb animals, però ara mateix, doncs, és una mala imatge el que s'està duent la premsa, el que s'està duent, doncs, la gent que ens escolta, com si en el circ fossin maltractadors, i això, doncs, no és veritat, no? Hi ha de tot al circ i crec que hem de defensar les bones pràctiques, que hi ha moltes. Em repeteixo, jo poso a disposició de la taula aquest grup de revistes que he seleccionat, on trobareu exemples de bones pràctiques i bons usos i de moltes persones que parlen a favor del circ, que m'agradaria que es tinguessin en compte a l'hora de donar una resposta. I per últim, sí que m'agradaria parlar de la relació de l'home amb l'animal, no? O sigui, jo crec que, malauradament, pues, les persones no tenim l'oportunitat de relacionar-nos amb els animals, no? Si podem relacionar-nos amb un gat, podem relacionar-nos amb un gos, però és difícil relacionar-se, pues, amb un elefant, amb un dromedari, amb un lloro, amb una foca, amb un tigre, amb un lleó. Les persones del circ, pel que conec jo i pel tracte que he tingut amb ells, són persones que no relacionen o no tenen una relació de poder amb els animals, o sigui, no relacionen ells per treure'n beneficis, són relacions vocacionals mogudes moltes vegades, la majoria d'elles, per la passió, perquè tota la vida han estat amb aquests animals. Entonces, nosaltres tal vegada no arribem a comprendre aquests tipus de relació que estableixen ells amb els animals, però jo simplement vull ensenyar-vos aquesta fotografia, que és d'un lleró feroç. Va ser la portada de la revista, i aquest lleró feroç, al disc de la revista, es transforma en un lleó dolç que dona un bes al seu company. Jo crec que aquí és una lliçó que ens donen de transformació de les relacions amb els animals i amb les persones. I això, prohibir-ho, doncs, seria una errada. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Llorca. I passo la paraula al senyor Gaetano Montico. Bueno, la condotta animale di frusta e frustino, verga, o pegare su un animale e porre il travaco, va in contrasto con il codice deontologico che proibisce tutte le forme di violenza sullo animale. È un codice che è in vigore dal 2012. Se io voglio a buscare o mirare una persona, un domatore, un ammaestrador, che con una verga o algo va a poner dolore all'animale, in seguida nosotros hace la denuncia alla polizia per maltrattamento dello animale. Usted ha dicho que ha cambiado la cultura, es verdad. 50 años antes, cuando yo empezaba a ser domador, la gente venía al circo per mirar leones que tenía la posibilidad de comer el domador.
porque era un luchar con los animales. Claro, ma es escena, porque el comando de la frusta, si yo le fui chac, el león va al otro lado, no va por aquí a la derecha. Ma si yo voy a pegar al animal, una vez yo he cumplido una tontería, sin voler, le he dado o pegado un leone. Yo soy estado en clínica 6 meses con 450 puntos de sutura en mi cuerpo, porque el animal reagisce. El animal, si tú lo vas a pegar, si es un perro, escapa. Si es un león, te coma. Bueno, esto es un pequeño símbolo. A hoy, la cultura de la gente que va al circo no quiere mirar los animales que son maltratados. Es normal. Tiene una evolución cultural más moderna. Las personas que trabajan con los animales, esto lo tiene a la cabeza y trabaja con los animales como un juego, como una posibilidad de un compañero de trabajo. Es una diferencia. Es un animal y yo soy un ser humano. Ma trabajamos juntos. Trabajamos con la misma idea, a la misma pista, al mismo aplauso de la gente. Y primero comes el animal y después voy yo a comer. Y todo es una regla para toda la gente que trabaja con los animales, no es mía. Una cosa más importante que yo quiero escuchar un momento o hablar un momento, lo estrés de los animales, el bienestar de los animales. La veterinaria sabe que para saber, para comprender si un animal tiene estrés, tiene que buscar la saliva, mandarlo a un instituto técnico para el control y después de 15 días tenemos la respuesta si el animal está estresado o no. ¿De verdad? El control es de cortisol. Bueno, en Italia tenemos dos cliniche veterinarie che può poner questo problema se l'animale è stressato o no. Claro? Perché il benessere è una cosa, lo stress è otra. Il benessere dell'animale, quando tiene la comida, l'acqua, su libertà, juega, tiene un rapporto diretto con le persone che vanno lì, sin miedo. Esa è una situazione. Una cosa más importante, por el tráfico de los animales que viene de los países africanos, el problema que hablaba la señora veterinaria de Terra Mítica de un petito leones que no se sabe dónde ha ido, del 2002 en Italia y en Europa está el banco DNA de los felinos, de los animales, para el control de la nascita. Los animales que yo tengo como leones, como felinos, como tigres, dal 2002 tiene al banco del DNA dell'Istituto Profilattico di Terni tutta la storia de los animales. Quando va a nacer un animale, hace el controllo del DNA e mira se los animales han nacido aquí o viene afuera. Ed eso es per il controllo del traffico in Italia e in Europa por los animales que arrivano possibilmente da altro stato. Una cosa más importante es esta. La ley que usted hablaba del 2004, del mayo del 2005, riguarda los animales da reddito. Los animales que hace reddito por la venta de la carne, por el tráfico, por todo el que es alimentario. La ley que regarda el circo es del 1 octubre del 2005, que entró en vigor en el 2007, donde va a firmar las reglas sanitarias por el transporte de los animales del circo en toda la comunidad europea. Son dos leyes, lo mismo año, que muchas veces los veterinarios oigan que se va a equivocar. Porque mira la ley por los animales da reddito que produce dinero, no es la misma de la ley por el circo que le da la posibilidad de transitar en toda Europa. Estas son dos leyes diferentes. Por eso puede a veces hacer una
come si dice, un'equivocazione. Gli animali che stanno al circo, il Signore antes diceva che può legiferare, claro, claro. Nella comunità europea, cada Stato può fare la legislazione che crede, ma è più importante che non va contro la normativa europea, perché è il lavoro e la libertà, il diritto dei lavoratori, del materiale e dello scambio culturale e del lavoro in tutta la comunità. Usted può legiferare tutto quello che vuole perché tiene la sovranità del suo Stato. Nessuno lo può proibire, ma abbiamo delle regole comunitarie. Se usted hace una legge che va contro un regolamento comunitario, abbiamo un problema. Nessuno le può evitare che usted hace. È sovrano, è un Stato, non è una pequeñita cosa. Los ayuntamientos che va a poner de regulación que no son correctas con la ley europea, estas son todas sentencias de tribunal que da razón al circo, porque un ayuntamiento no puede salir arriba del que es una ley nacional o una directiva europea. Se pone un contrasto, que este contrasto lo puede resolver solamente el tribunal de Estrasburgo, no lo puedo resolver yo. Claro, l'indipendenza di ogni Stato è sovrana, nessuno può dire non lo può fare, ma è più importante riguarda se è possibile che lavora junto, non che le pone un divieto che non può. Per questo parliamo di regolazione, non è che usted non può legiferare. Usted lo puede, es un Estado soberano, no puedo decirle yo quel que usted tiene que hacer. El código deontológico ha salido porque la comunidad europea no puede cada vez que un ayuntamiento, una nación, un Estado pone un problema hablar muchas veces. Es una proposición de un código deontológico. Esse delle normative por el que esse la disposizione e il lavoro in tutta la comunità más dure e tiene che rispettarle. Ora, io quiero, non so se ho olvidato algo perché parliamo di muchas cosas, può essere. Ah, una cosa más importante. Tiene una grossa lobby animalista, molto forte, in tutto il mondo. In Italia, io parlo di mie nazioni, alla mattina, quando il governo dice buenos días, tra Stato, Regioni e Ayuntamento paga 8 milioni di euro per los perros che stanno in canili. Un perro in Italia va a ganar 3,50 € mínimo y 16 € normalmente por la comida. Hace un tráfico de 1.200 millones de euros cada año. Este dinero lo manobran las lobby animalistas y ningún otro. En América, la PETA, que ha sido esta guerra a Ringley, ha pagado 25 millones de dólares porque han demostrado que el señor Ringley, el circo más famoso de América, no maltrataba a los elefantes. 10 años ha durado la guerra, ma después ha ganado el circo y le han pagado 25 millones de dólares el 14 de mayo del 2014. Ahora la señora ha dicho, es de verdad, nosotros no tenemos que mirar en África qué pasa. Nosotros no tenemos que mirar en Europa donde van a matar el orso o el otro animal. Nosotros miramos aquí. Ma las personas que hablan que los animales deben estar en el hábitat natural, dicen una tontería. Porque si el animal ha nacido al circo, quello è l'habitat naturale. Dal 1956 non teniamo traffico di animali, felini o altro animale che arriva da Africa. Tutto l'animale di circo
empezó a venderle lo zoo de Berlín, lo zoo de Colonia, a través de la familia Hagenbeck, del 1936. 1972, Convención de Washington. No es posible tener los animales si no tiene inscrito a la prefectura todos los animales que usted tiene. Nome e cognome de los animales. Me comprende el pasaporte de los animales. Se lo ha maltratado, se ha comido. En Italia tenemos 4 grupos de veterinarios especializados per eso. 2 universidades, que cuando buscamos problemas vamos a la universidad. Todo esto lo paga la gente del circo, porque quiere saber una fuerza detrás que puede combater quien habla de cosas que no está de verdad. Tenemos en Europa una legislación más fuerte por lo que es el bienestar de los animales. Mediamente en Italia, 2013, han pasado 7,5 millones de espectadores al circo. En Germania, el circo Kroner, solo el circo Kroner, en un año, 4,5 millones de espectadores. En Germania, hay 400 circos que trabajan, 320 en Francia, 85 en Italia, menos más 40 en España. Por eso tenemos Polonia, Hungría, son la madre del circo, es el circo intelectual. Ahora es la Rusia que quiere entrar con sus animales en Europa. Pero tenemos suerte, esta gente no puede salir en Europa si no va a arreglar remorque, camiones, caule, porque la tiene el circo de estable. El trailer que fa el transporte con 6 leones míos me ha costado 35,000 euros por todo el tratamiento que le necesita por el área, por el chufage, por el sistema de comida y de bebé cuando va con, por la carretera. Por eso digo que es una información que no está buena. No es una información correcta que se puede hablar per dire, momento, usted maltrata a los animales, porque este animal está pegado aquí, no ha comido, no tiene pelo, y si yo voy vicino, escapa. No, no es esto. Y cuando yo hablo de discriminación, es porque el adiestramiento de todos los otros animales, como ha dicho el señor antes, perro, caballo, vaques, es diferente del del circo. Lo stress de un animale che tiene che trovare la bomba, lo stress dell'animale che tiene che trovare la droga, lo stress dell'animale che usted va a saltare l'ostacolo, che va a fare il dressage, che va per la carretera, il trekking, la gente tiene il cavallo e va per la montagna a fare un paseo, va, va. ¿Esto qué es? Quando io parlo di discriminazione, parlo di discriminazione nel mondo animale. O tenemos animales de serie A, de serie B o de serie C, o tenemos animales que han los mismos derechos. Esto es el asunto. ¿Quieres una ley pionier la Cataluña? Bueno, vale. Ponemos, como he dicho antes, y hablamos. Ma hablamos de verdad. Hablamos de cosas serias. Yo he salido de Italia ayer por la noche por estar aquí, porque quiero explicar que en Europa es mucho el mundo del circo que trabaja con los animales. Y cada estado tiene su reglamento, que es conforme a las directivas europeas. Hacemos lo mismo aquí en Cataluña. Me parece que es una respuesta natural. Cuando usted quiere, yo vengo, es mi trabajo. Soy el presidente de una asociación europea. Por la primera vez en la historia de Europa, tenemos un sindicato europeo, tenemos gente de diferente mentalidad que se confronta todo junto por un bienestar de ese animal. Tenemos la experiencia de Bulgaria, de Hungría, de Polonia, de Francia, de Alemania, de Croacia, de Italia. No hablamos de divieto, hablamos junto para salir, insieme, junto. Porque si usted quiere ser bienestar del animal,
viene conmigo y comprende que es el bienestar del animal. Si a usted no le gusta que un león hace arriba un salto del otro, yo le digo, viene conmigo en África y mira qué hace el león en su carretera o en su vida. El león come, y me puede confortar la veterinaria, 25% de su peso. Si un león es 200 kilos, come 50 kilos de carne y después, por 30 días, está así, a dormir. No le necesita la sabana, le necesita solo per cazar, per prendere la comida. El león al circo nace, yo le doy el biberón, la carne, y después sale. L'istinto selvaggio le viene, se después de 4, 5, 10 días no come, l'istinto le pone a comprender que usted puede ser que es comida, claro. L'habitat de los animales es donde va a nacer. L'animal que nace en un zoo, quello es su hábitat. Son años, muchos años, que no se va a buscar los animales en la sabana, en la jungla y otro lugar. Voy a terminar solo con una cosa. Gobierno de Sumatra ha demandado al circo italiano si puede buscar 35 tigres de Sumatra porque le están matando todo. Al interior del circo, los animales, los felinos, nace como el conejo, sin problema. Tenemos el problema que este Sumatra, la tigre de Sumatra, es súper protegida. Y al gobierno le han dado una respuesta que no es posible. Ma il governo ha domandato se possiamo tenere questi animali per fare la riproduzione. Ecco, ora io ho terminato con ideologia e con tutto. Io spero che al final di questa discussione tenemos la suerte di parlare ancora una vez, ma tecnicamente valida la storia. Che mañana se può salire dalla Catalogna con un progetto di lei e hace todo contento, los animales, la gente che trabaja con los animales, los benessere dell'animale e un sistema cultural per los niños de la escuela que va a comprender cuál es el animal. Gracias, me escucho. Moltes gràcies, senyor Montigo. Bé, senyora, no, senyora Grau. No, només una precisió al senyor Vicent perquè o no ho entès jo bé, o no t'entès jo bé, o igual tu tens un malentès. Les compareixences, que m'ha semblat entendre que tu deies que ells us havien invitat, els animalistes us havien invitat, les votem i les proposem als grups parlamentaris. Per tant, la llista de persones que compareixeu avui o que compareixereu durant la tramitació ha estat a partir de les propostes de cada grup polític i les hem votat i consensuat entre tots els grups. És que m'ha semblat que deies, per això t'ho aclaro, eh? Jo em referia a la reunió que havíem tingut amb l'organització Libera, que eren amb el grup de compareixents d'aquí, o sigui que n'hi havia una certa unió i un cert diàleg. Doncs disculpa, no t'he entès jo bé, perdona. Bé, doncs agraïm profundament als compareixents per totes les seves aportacions. Evidentment el procediment seguirà endavant, si es necessiten més aclariments, més aportacions, evidentment es farà saber, eh? I res més, només agrair-los la seva compareixença i totes les seves aportacions. Moltes gràcies. I en quant a la comissió, si cas demanaria als portaveus que deixin un moment per perfilar si hem de fer aquesta comissió urgent el dimecres que ve, per tal d'afegir les compareixences, afegir les compareixences que avui aquest dematí se'ns han dit que es volien afegir, i per tant donaríem per tancada la comissió i us demanaria als portaveus que us quedéssiu.